Dale, Nico. Anda, vos primero. ¿Qué pasa? No quiero que Nacho nos vea llegar juntos. Hagamos lo siguiente, vos vas, yo espero acá 10 minutos y nos saludamos como si cada uno hubiera salido de su casa. ¿Para qué me invitás a tu casa? No, vos te autoinvitás. Bueno, pero vos aceptás. Y bueno, un hombre nunca puede decir que no. ¿Por qué? Sé, me lo enseñaron en mi casa, ¿no? Dale, vamos. Anda vos. Nico. Ok. ¡Nacho! ¿Qué haces, cavernico? Chicos, estuve averiguando y nos conviene tomar esta lancha. Porque la que dice Nicolás es más rápida, pero sale en media hora. Hola, amiga. No, esta tarda el doble. Buen día, ¿no? Vos nos saludaste primero. ¿Y ese café? Hay una máquina allá a la derecha. ¿Cómo no me trajiste uno? Ay, mi amor, todo tengo que hacer. Buscar el mapa, traer café, cargar los bolsos. Yo cargué los bolsos. No, vamos a tomar la que yo digo. No vas a venir vos hoy a cambiarme la lancha que tomé toda mi vida. A ver, Nicolás, la que decís vos tarda 25 minutos, pero sale en media hora. Esta tarda 45 minutos, pero sale ya. O sea, llegaríamos antes. Sí, conviene esta. Ah, ¿viste? Siento que me estoy olvidando de algo. Vivo con esa sensación. Chicos, para mí las dos opciones están bien. Si quieren podemos tomar la lancha que dice Nico. Vení, Pilar. ¿Y a Cata no la esperamos? No, había un horario y estaba en el mail. Cata es Cata. ¿Qué significa eso? ¡Oh! ¡Hola, amiga! Pero, Cata, ¿qué haces en esta lancha? En el mail puse que íbamos a tomar la siguiente. Sí, solo un boludo se toma la que sale más tarde. Es el cuarto matrimonial. Perfecto, para mí y para Nacho. Bueno, somos la única pareja. Por ahora. Arre. A mí me da lo mismo. Nah, sí, pero a mí no me da lo mismo. Así que vas a tener que dormir acá conmigo. Esta es la cancha de vóley. Este es el único cuarto con dos camas. Y este cuarto tiene una sola cama. Después cierran la puerta. Falta una cama, entonces. No, somos cinco. Nacho, Manu, Nico, Cata y Pilar. Y Belén. ¿Quién es Belén? ¿Viste que no lo pusiste en el mail? Sí lo puse. ¿Quién es Belén? Mi amiga de la primaria. Belén. No, Manu, no lo pusiste. No puedo creer que invitaste a alguien más. ¡Nico, una lancha!
Yo te dije. Ay, bueno, no sé. Se me escapó una cosa que se me escapa también. Sí, una cosa muy importante. No sé cómo vamos a hacer para hospedar a alguien más. Vas a tener que decirle que se... ¿Te costó encontrar la casa? No, me trajeron unos isleños, buena onda. Buenísimo. Bueno, chicos, ella es Belén. Hola, soy Filala. Uy, hola. Yo soy Nacho. Cata. Yo soy Nicolás. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿El viaje bien? Normal. A veces se hace medio largo. No, pero estuvo bien. ¿Querés tomar algo? No, gracias, estoy bien. ¿No? ¿Querés pasar al baño? Porque por ahí te está haciendo pis del viaje. Nico, tenés un bicho enorme en la cara. ¿Dónde? ¿Dónde? Me la recreí. ¿Viste lo que es esa locura? Sí, es linda. Linda, boludo, es un delirio esa piba. Sí, pero vos siempre lo mismo, che. ¿Qué? Está bien, es linda, pero ¿cuándo te vas a buscar una mina que te guste posta? Una mina que te guste en serio, una que te haga sufrir. Te quiero ver llorar por una mina una vez en mi vida. No, no quiero sufrir. A Belén me la tengo que tratar de coger en la noche de Año Nuevo, va a estar re en pedo. ¿Pero y Pilar? ¿Qué? ¿Te cogiste a Pilar anoche? Sí, bueno, pero con Pilar está todo hablado, es así. Pero no entiendo esa amistad, ¿qué cogen? ¿Después son amigos? Sí, todo el mundo coge y vos siempre estás con Manuela, boludo. No, pero yo estuve con un montón de minas antes de estar con Manuela, como con, no sé, 7, 8 minas por lo menos. Wow, un montón. ¿Pero vos, Cata, es lesbiana? Obvio. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Y la viste con un pibe alguna vez? No, pero tampoco la vi con una amiga. ¡Levadura! ¿Qué? ¡Levadura! Era eso lo que me olvidaba. Me olvidé la levadura. Yo sabía. ¿Para qué querés levadura en unas vacaciones? Y para hacer pan casero. Ahora tengo que hacer unos sándwiches gourmet, los tengo que hacer con pan lactales, cualquier cosa. Uf, me deprimen los sándwiches. Y estaba toda mi ropa colgada en su patio en perchas con olor a naftalina y yo caminaba como si fuera una tienda de ropa. Muy rico. Para mí todo se puede convertir en sándwich. Me encantan los sándwiches. ¿Quién tiene porro? ¿Qué me mira a mí? Y Nacho, vos sos medio... No. Yo solo traje 2 porros armados. ¿Qué? ¿2 porros armados para 6 personas? Yo traje unos antidepresivos que... ¿Estás mal? No, se los robé a mi vieja. Si se los pones en el vaso de birra y lo tomás, quedas re loca toda la semana. Ay, qué trash que soy. No puedo creer que tenemos 2 porros para 6 personas en todas estas vacaciones. Lo hubieras traído vos, campeón. Yo pensé que iba a traer Pilar. No, a mí me está pegando mal el porro, ¿eh? ¿Dónde lo guardaste? No, eso prefiero mantenerlo en secreto. Dale, careta. Chicos, ¿me prestan atención un segundito? Vamos a hablar de la convivencia. Para tener unas buenas vacaciones, vamos a tener que organizarnos. Justamente me parece que la idea de las vacaciones es estar de vacaciones. Claro, y la casa se limpia sola, ¿no, Nacho? Primero escuchemos lo que tiene para decirnos y después lo discutimos. Si es que discutir es una opción. Claro que es una opción, para eso está el sector comentarios. Bueno, tema camas. Hay 3 cuartos, uno matrimonial, otro que tiene 2 camas y otro que tiene una cama y un colchón. Nadie vino a esta casa para dormir en un colchón en el suelo, ¿no? Vos seguro que no, porque ya te adjudicaste la matrimonial. Yo repito, si alguien quiere dormir en la matrimonial, yo no tengo ningún problema. Sí tenés problema. Sí tengo problema. Entonces, para que no duerma siempre la misma persona en el colchón o en el suelo, se me ocurrió hacer un sistema de rotación. Y entonces van a dormir cada noche en un cuarto distinto. ¿Vamos a cambiar de cuarto cada noche? A mí me parece medio un chino. Sí, mejor que Belén y Cata duerman siempre juntas y yo duermo con Nico y ya está. Ojo con lo de la rotación, ¿eh? ¿Cómo es? No está mal. Sí, puede ser, sí, ¿cómo es? Nico, esta es tu casa entonces. Es de mis abuelos y con mi familia venimos siempre en los veranos. Y se sabe que durante el año mi abuelo traía a sus amantes. Ay, qué lindo. Y toda la familia sabía eso, qué bueno. Uh-huh. Es re feo la gente que es infiel. Peor es tener 7 años y encontrar a tu viejo bañándose con la secretaria. ¿Que a vos te pasó eso? ¿Y si lo está contando ella? Qué vida tan difícil. Yo creo que hay personas que sí son fieles y se aman. No, te podés amar y ser infiel por 1000 motivos.
A ver, amor, ¿cómo sería eso? No, mi amor, con vos no. No arranquen con el cliché del amor y todo eso, por favor, porque es mentira. Son endorfinas que te libera el cerebro y te hacen sentir algo que creemos que es amor, pero son solamente ganas de coger. Uy, ya arrancamos con los cavernícolas. Sí, bueno, podríamos pensar más como los cavernícolas, ¿no? Que no estaban tan contaminados como nosotros. Sí, bueno, pero los tiempos avanzaron. No podés comparar la actualidad con la prehistoria, Nicolás. Es que estudié antropología. Ok, entonces no hablemos de prehistoria, hablemos de actualidad. De hombres y de mujeres. El hombre, físicamente, en un año puede embarazar a 365 mujeres, si quiere. La mujer se puede embarazar solo una vez. Eso ya nos vuelve muy distintos. Entonces, el hombre va a tratar de estar con la mayor cantidad de mujeres posibles. En cambio, la mujer va a elegir a uno, al mejor hombre, al que le dé el mejor hijo posible. Entonces, cuando dicen que los hombres somos unos pajeros por querer cogernos a todas las minas, en realidad es que estamos hechos para eso. Perdón, pero no estoy para nada de acuerdo, porque las mujeres podemos coger 365 veces al año o más y no quedar embarazadas o incluso estando embarazadas. Además, biológicamente, ¿el hombre cuánto puede acabar por noche? Una, dos, tres veces como mucho. Después el pito dormir. La mujer puede acabar las veces que quiera en una noche. Después la concha te queda un poco machucada, te la mando por mail. Hay que ventilarla, la vulva te está parpadeando todo el tiempo y es súper jodido. Está bien. No sé, a mí me pasa. Queda un poco rico. Bueno, Belu, se entendió. ¿Sabes qué me parece? Que el pajero sos vos y te comiste toda la historia de los cavernícolas para sentirte mejor. Buena, Manu, buena. Todo bien. ¿Tu amigo tiene que tratar de cogerse a todo lo que camina? Ya sabes cómo es, cavernico. Pero es desagradable, siempre con el pito en la mano. Bueno, por ahí es distinto. Y así a Belén le gusta en serio. En una de esas terminan de novios. Ay, no. Primero, ella nunca le daría bola. Y segundo, ¿no escuchaste todas las cosas horribles que acaba de decir? Te juro, Nacho, no entiendo esos análisis que haces. Está bien, amor. Ay, se ofende por el amigo. Acá cerca hay un arroyo súper lindo que mañana te puedo llevar así conoces. Bueno, dale. Le podemos decir a todos. Pasa que hay un bote acá en la casa en el que te quería llevar y es muy chiquito. Solo entramos vos y yo. No mucho más. Belu, ¿me alcanzás los platos que quedaron? Obvio. Voy a ayudar a Manu. Bueno, todo bien. ¿Me tirás la comida, Cris? Bueno. Ay, ¿qué que si no hay otro al lado del jardín? ¿Levanto todos los mazos? Buen provecho. Uy, perdón, pensé que estaba solo. Fue chiquito igual. Sí, no sé qué comí, que estoy lleno de gases. Me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Sabes que creo que fue un hummus que comí antes de venir? No, eso. Lo de los cavernícolas. Ah, ¿qué pasa? Es cierto que el hombre tiene un vínculo más fuerte con lo animal. Sí, puede ser. Son más atinados, más directos. Van directo a sus necesidades. En cambio, nosotras armamos toda una red compleja alrededor de nuestro deseo. Sí, son más complejas. Parece que estaría bueno que vos y yo, sin ningún tipo de compromiso, tengamos relaciones sexuales. Relaciones sexuales. ¿Eh? Sí, podemos coger solamente en un plano sexual, sin involucrar nada emocional. ¿Vos y yo? Sí. ¿Relaciones sexuales? Sí, coger. Pero yo soy varón. No es un problema eso. Dije que quería que cojamos. Dije sin involucrar nada emocional. Un beso es amor. Bueno. Vamos. No, ahora no. ¿Por qué? Pues están todos en la cocina. Justamente, están todos en... Bueno, está bien.
Me voy a lavar los dientes. Dale, anda. Está, pero mañana lavo yo, ¿sí? Sí, igual, Pi, a mí no me molesta lavar los platos. No, a vos te gusta lavar los platos, ¿no? No, vos me fascina lavar los platos, pero sí, no, yo no te me veo, molesta. Sí, porque vos tenés un vínculo muy específico con la limpieza, como no me muy gusta que quede, viste, las cosas sucias y que después sea un caos para justamente limpiarlo. Me parece que es mejor limpiarlo en el momento. Es un trabajo como para vos, ¿no? Porque es para el grupo, porque si no esto estaría todo sucio, pero yo siento que también es para vos, como que te hace bien. Como si en tu vida, ponele, no hubiera lugar para el caos, ¿no? Todo es orden, estructura, limpieza. No sé si estructura, ¿no? Es eso, simplemente que me parece que está bueno ir lavando para que no se acumule errónea y bichos, que es algo que me da mucho. Sí, claro, culo. Pero vos entendés que vos tenés esa mirada que yo no tengo. Vos podés ver como de un modo súper obsesivo y detallista la mugre. Y decir, no, yo no quiero esto en mi vida, lo saco, ¿no? Es como, decís, yo puedo disfrutar, vos disfrutás de la obsesión de la limpieza. Bueno, me voy a dormir, hasta mañana. Dale, anda. Vos sos idiota. Perdón. No, es que se salió el mechón. ¿Duendes? No fue una buena idea venir un cuarto. Casi nos agarra. Bueno, relájate. No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Malísimo. ¿Tan grave si nos agarra? No, grave no, pero no está bueno. Maricón. ¿Qué te pasa? ¿Vos te volviste a coger a Pilar? ¡Estás loca! No sé por qué reaccionas así. Porque en el momento de copular el hombre está más vulnerable que nunca. Te rompo la cara si le haces algo a Pilar. ¿Qué haces, Nico? Yo, ¿Por qué entras por la ventana? Porque no quiero que Manuela me agarre para hacer algo. Ah, pillín. Hoy nos toca dormir juntos. Ah, ¿no preferís que hoy duerma con Belén? ¿Por qué voy a preferir eso? Porque te estoy haciendo un chiste. Ah. ¿Te gusta Belén? No, o sea, es muy linda, pero no es mi tipo. Igual nunca te daría bola. ¿Qué sabes vos? ¿Vamos a dormir? Déjame que voy a buscar unas sábanas para el colchón y ahí vengo, ¿vale? Sí. Manuela, ¿estás bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, más o menos. ¿Qué te pasa? Ay, no sé, no estoy bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, insoportable no. No, sí. Sí, soy insoportable. Siento que nadie quiere estar cerca mío porque tienen miedo que los mande a hacer algo. No, nada que ver. No, cero. Gracias, Nicolás. De nada. Yo también soy más boluda. ¿Eh? Te cuento algo que me pasa justo a vos, que no sabes cuidar ni un hámster, boludo. Bueno, Manuela, no sé. Te escuché llorando, te pregunté qué te pasaba. Listo. Bueno, está bien, me siento muchísimo mejor, gracias. Bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? Nada, deja. ¿Qué querés, que te dé un abrazo? No, gracias. Bueno, listo. Escuché que estabas llorando, te pregunté qué te pasaba, ¿estás mal? Bueno, está mal, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Anda? ¿Está bien?
No sos insoportable. Tampoco sos la mina más relajada del mundo. Por ahí te vendría bien, no sé, ser menos obsesiva, todo. Me voy a dormir. ¿Ok? Buenas noches. Chao, que descanses. Qué chiquito es el cuarto, ¿no? Sí. Igual la casa está buena. Sí. Tengo el mismo pijama. Es el tuyo. ¿Cómo? Lo saqué de tu bolso porque no traje. Ah, bueno, está todo bien, ¿eh? Puedes agarrar lo que quieras. Voy a dormir. Nacho, ¿me escuchás? Nacho. Nacho, ¿me escuchás? ¿Qué pasa, Manu? Dejaste la tabla levantada. Oh, sí, hice pis a la noche. Claro, pero después de hacer pis tenés que bajar la tabla del inodoro. Bueno, ojalá vos. No estoy gritando. No, digo que la bajes vos. No. No, no, no. La tabla tiene que estar baja siempre. Vos haces pis, la levantás. Y cuando dejas de hacer pis, la bajás, ¿sí? Bueno, amor, está bien. Mi amor. No te enojes, gordi, pero te lo dije 500 veces, ¿entendés? Es horrible tener que repetir todo 1000 veces. Un plomo. Bueno, bebé. ¿Eh? No están conforme con la tabla levantada. Bueno, un poquito. No. No, 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 no. No, no, que llegamos ayer, mi amor. ¿Qué tiene? Que hay que esperar unos días para poder coger. No, lo que pasa es que viste que hoy es un día muy especial, es año nuevo, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿entendés? Sí, pero un rapidito. No, 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 Gordi, no, no, en serio. Dale, seguimos teniendo que hacer el asado y todo eso, no da, de verdad. Dale, es un segundo, no, amor. No, no. Nicolás me quiere mostrar una... Vamos a una panadería a comprar un pan dulce. Pero no hace falta, vamos a cocinar un postre ahora. No, pero es un pan dulce, ¿sabes? Después se lo comen todos. Funciona siempre, ¿verdad? Ay, pero yo prefiero que se queden ayudando. Manu, vamos un ratito y volvemos, ayudamos. Un toque. Voy con ustedes. No, Manu, de verdad te digo, de verdad. Es un toque, vamos a ir y volvemos un ratito, ni te vas a dar cuenta. No, está bien, me va a hacer bien relajarme un poco, ¿no? Tampoco relajes tanto. Ay, déjala que venga con nosotros, Nico, más divertido. Pero si pasa algo, Nacho es medio colgado. No lo subestimes a Nacho. Dale, vení, subite. Bueno. No sabía que estabas escribiendo una novela. Sí, el año pasado. ¿Y nunca dijiste nada? Nunca me preguntaron. Ah, ¿cómo el año pasado? La publiqué el año pasado. Ah, ¿ya está publicada? Claro. ¿Y de qué se trata? Trata de... un tipo. Ah. Ah, una vez leí algo sobre eso, sí. Un tipo y cómo la sociedad genera que paulatinamente sus pensamientos se vuelvan un espejo de lo que yace en el fondo del inconsciente colectivo, generando así una suerte de retórica de lo no dicho. Y de esta manera, bueno, se conecta con Chicos, lo más... miren. Uy, ¿serán alucinógenos? Son re alucinógenos. Pará, vas a quedar re loca. Es la idea. Además, estoy constipada y estos ayudan. Come uno. ¿Te
¿Estás segura que esto se puede comer? Sí, yo probé estos varias veces. Si eran de este color. No, lo que pasa es que yo tengo que hacer el fuego ahora y viste cómo se pone Manuela. Fuck Manuela. Sí. Sí, ya fue. Fuck Manuela. ¿Y cómo la estás pasando? Bien. ¿Estás cómoda con toda gente nueva? Son todos muy divinos. ¿Dormiste bien? Sí, normal. ¿De qué signo sos? Tauro. ¡Tauro! ¡Wow! ¿Y qué ascendente? No, chicos, perdón, pero estamos perdiendo el tiempo. Podríamos estar en la casa haciendo un postre. Mira, Manuela, relájate un poco. Estamos de vacaciones. Ay, no, 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 no. Odio, odio ese discurso de relajarse en las vacaciones. No es una mentira. No te relajás. La gente trabaja para pasarla bien. No dejás de limpiar, de cocinar. Acuérdense de nuestras madres de vacaciones. Mamá siempre lleva una empleada. Exacto. ¿Nosotros tenemos empleada? Sí, vos. Porra. Ay, sorry, Manu, pero estuvo bien. Mira, Cata la está pasando muy bien. ¿Y el fuego? ¿Dónde están los chicos? Deben haber ido a buscar leña. Hace horas deberían haber ido a buscarla. ¡Nacho! ¡Nacho! Ignacio, ¿vos estás loco? Loquísimo. ¿Por qué no hiciste el fuego? No, amor, no sabes lo que nos pasó. ¡Me chupa un huevo lo que les pasó! ¡Había un plan! Los planes son para romperlos, Manuela. ¡No, no, no, no! ¡No descongelaron la carne! ¡Esto es un desastre! ¡Va a tardar horas en descongelar! Yo tengo cero hambre. Yo también. ¡Que no me importa! ¡No me importa si no tienen hambre! ¡Había un plan! ¡Una cosa te pedí! ¡No puede ser! ¡Si se me mete! ¡Había hecho un plan para que te desentendamos! Y agarra la pelota, toca para Pisano. Pisano tira un centro llovido al segundo palo. Parra va a cabecear. Parra, Parra, te la devoró. Te... ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Un duendecito. Una cosa que me diga como si todos fuéramos Luciano Pereyra. Manuela es muy genial.
Para vos. Mira. ¿Qué tenés ahí? ¿Dónde? Acá. ¡Osa! ¿Y eso de dónde lo sacaste? De tu oreja. Dale, prendelo. No, vamos a otro lado. No, dale, fumémoslo acá, fumamos con los chicos. No, no, vamos a otro lado, ya se van a fumar todo. ¿Eh? Bueno, dale. ¿Sí? Esa, vení, vamos. Ay, Nacho, no me confundas. ¿Qué pasa? ¿No prende? Es el viento, ¿verdad? Se me carpita. Ahí, vaya. ¿Me veo? ¿Por no? Sí. No, a ver, ponle más cerquita porque no. ¿Me veo? ¿Me veo? No, no hay cosas. Es que no están dando el encendedor. Es que no hay viento, hay viento que viene ahí. A ver, pará, vamos. No, es el encendedor. Acá atrás del árbol, vení. Vamos, así nos reparamos el viento un poco. Ahí va. Ay, igual, casi me. Bueno, es que no hay viento, es el encendedor que no está andando. No, pero hay como una brisa que viene de ahí. Si yo me pongo acá por ahí. A ver, vení, haceme carpita. Haceme carpita. Luego. Luego. Bueno, ya está, lo fumamos mañana. Ya fue. Qué lindo estar acá los dos solos, ¿no? Prende ese porro de mierda, Nicolás. ¡Ay! Se terminó de romper. ¿Sabes qué? Voy a la cocina, busco fósforos y vuelvo. ¿Sí? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? Que me podés leer los pensamientos. Te juro que iba a convidar, ¿eh? ¿Te estás fumando el porro sola? No, sí, pero dos pitas le iba a dar nada más. Pero no podés fumarte el porro sola, tenés que convidar. Sí, igual cuando fui a buscar el porro faltaba uno, así que los chicos se fumaron el porro y no convidaron. Me lo fumé yo. ¿Vos solo? Sí. ¿Todo? Sí. No, boludo, es muy fuerte ese porro. Muy. Ay, pero estoy muy loca. Uy, yo también. ¿Querés? Bueno. ¿Qué? Que te acabas de fumar un porro entero de seguir fumando, no te lo recomiendo. Sí, ¿no? Nada, sé lo que quieras fumar. Qué malo que es Nacho escondiendo las cosas, ¿no? Ah, malísimo, malísimo. El cajón de las medias es muy obvio. ¡Qué aparato! Sí, bueno, pará, es mi mejor amigo. Bueno, peor es mi novio. Se hizo el misterioso y se pone en el cajón. Te queda bien estar fumada. ¿En qué sentido? No, no sé, que te veo por primera vez así, más relajada. ¿Eso es un halago? No, te estoy diciendo que sos una pesada. Qué boludo. No, en serio, en serio. Te vendría bien por ahí fumar más seguido. Ay, Nicolás. ¿Qué?
Tómatelas. ¿Por qué? Andá, qué boludo. ¿Por qué? Estaba tranquila fumando un porro. Sos muy violento. No sabes tratar a una mujer. ¿Por qué? Son unos halagos rarísimos, decís. No, pero pará. Hagamos lo siguiente. Hagamos un juego, ¿no? Nos tenemos que tratar bien. ¿Eh? Claro, no nos podemos decir cosas negativas. Solamente nos podemos decir cosas lindas. Yo te trato bien, vos me tratás bien. Dale. Bueno, dale. Qué linda remera. Es muy linda. ¿Te cortaste el pelo? No. Me está quedando pelado. Manuela. Ay, no sé, no se me ocurre. No sé, no nos podemos decir cosas lindas. Yo te dije algo lindo, te dije lo de la remera. No te gusta la remera. Bueno, me parece horrible, pero te dije algo lindo. Vos no podés jugar un juego, no podés decirle algo lindo a nadie. Ni a tu novio. ¿Qué? Sí. ¡Soy yo! ¡Tenía a mi novio! ¿Qué sabés? ¡Mentime! ¡Decime algo lindo! ¡Ay, Nicolás, sos imbancable! ¿Qué? ¡No te soporto! ¡Yo soy imbancable! ¡Te lo juro, no te soporto! ¡Pero vos sos la que acaba... ¡Sos un boludo! No. ¡Estaba tranquila! ¿Qué me venís a joder? ¡Yo te estaba diciendo algo lindo! ¡No, pero que te crees que sos el genio! ¿El genio de qué? ¡Teoritas no me creo nada. De mierda! ¡Decís una pelotudez atrás de la otra, te juro! ¿Qué haces? No sé. ¿Estás loco, nene? ¿Qué haces? Cállate un poco la boca. ¿Qué pasa? Ay, no es cualquiera, esto no lo puedo creer. Sí. No sé qué me pasó. Ay, qué locura. Ay, no lo puedo creer. Qué raro, che. Qué raro. Bueno, nos confundimos, ¿eh? No, no hablo de eso. Hablo de que no se me paró. No, que no se me paró, no sé, hacía años que no me pasaba esto. ¿Me estás jodiendo, Nicolás? Bueno. Acabas de casi coger y pensás en que no se te paró, nene. Bueno, es que me pasó en la adolescencia varias veces, pero hacía años que no me pasaba. Es un boludo. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Eso te importa? Es una estupidez, esa pelotudez, ¿te importa? Sí, tienes razón. Estuvo bueno. Sí. Nacho. Manuela. ¿Dónde está Manuela? Necesaria la tabla.
perdón, perdón, perdón. ¿Está fría? No, no, está buena, tírate. ¿La pierna? Sí. Eso es una picadura de agua viva. No, amor, no hay agua vivas en el río. No es aguas vivas. No sé. Hay que hacerle pis. Ay, chicos, por favor, hagan lo que sea, pero hagan algo. Nicolás, meala. No, que la amé una chica. No, es que por una cuestión de dirección es más fácil que la amé un hombre. Para mí es aguas vivas. Yo la mearía, pero yo hice pis en el agua. Bueno, yo la meo. Pilar, ¿no te molesta que te mees? No vas a mear a nadie, la concha de tu hermana. La va a mear Nicolás. Bueno. Dale. Vení. Bueno. Vamos, que te meo. Vení. Abrázame. ¿Para? No quiero que me veas el pito. Pero yo te conozco el pito, Nico. Sí, pero no meando. ¿Y qué tiene? Que no quiero que me veas el pito meando. Es distinto. Ay, bueno, bueno, dale. Ahí va, ¿eh? Sí. Ok. Espera un poquito. Bueno, ¿qué pasa? No, no me sale el pis. A veces en los mingitorios me pasa. A ver, aguantame un poquito. Ah, está calentito. ¿Muy caliente? Y más que una ducha, pero menos que un té. Ah, arde. No, Nico, porque después te arrepentís. No. Dale. No, no quiero. Están todos ahí. No. Por eso están haciendo el muelle. Vamos. Bueno. ¿Sí? Sí. La acosté porque le dolía mucho. Ah, ¿serio? Sí, le ardía. Claro. ¿Que no hizo efecto lo del pis? No, sí, funcionó, pero... Bueno. ¿Vos todo bien? Sí, sí. ¿Vos? Bien, bien. Ey, ¿cómo estás? ¿De qué? De... ¡Ah! Oh, tenés muy mal. ¿Por qué no te pones caladrín? Mira, allá en el baño. Ah, lo busco, sí. Cabeza todavía de noche. Sí, fue tremendo. Tremendo, mal. Un delirio. Yo no sé qué tomé, pero terminé con un pedo negro, tremendo. Yo me digo que mandé cualquiera. Uy, sí, yo también. Sí, pero yo mandé cualquiera en serio. Yo me mandé cualquiera en serio, me cogí a Belén. ¿Qué? Perdóname. Perdóname, Nico, en serio. Yo sé que a vos te gustaba y todo eso, pero no sé cómo... creer? Es que pasó, pero pasó. ¿Te cogiste a Belé? Sí, podés creer. Boludo, pero ¿cómo vas a hacer una cosa así? Yo lo sé, perdóname. Me siento un amigo de mierda. No sabés lo culpable que me siento. Y boludo, no puedo creer. Ya ¿y Manuela? Sé. ¿Qué vas a hacer? Manuela es un tema. Con Manuela... La verdad es que me parece que me quiero separar. ¿En serio? ¿Te vas a separar de Manuela? Sí, porque... No sé, yo estoy medio saturado y además no está nada bien.
esto, ¿entendés? O sea, me mando este tipo de cagadas con ella dando vueltas y es que hay algo que no funciona. No, sí, no, claramente, boludo. Pero estuvo bueno. ¿Cómo está buena ella? Tiene. No, no, no. Es una bomba. ¿En serio? ¿Cómo tiene los pezones? ¿Cómo son? Los pezones no tengo la menor idea porque garchamos con ropa. O sea, un delirio. Oh, increíble. ¿Y te la chupó? No, no dio para que me la chupara porque... No sé, solo cogimos 3 veces. ¿3 veces? Wow, ¿pero qué? ¿Es un genio? No, 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 es que esta piba es el tema. Es una locura. Yo hace... Realmente no sé si me pasó alguna cosa así con Manuel alguna vez en mi vida, pero... No me acuerdo alguna vez de garchar 3 veces seguidas, ¿entendés? No puedo creer, no. O sea, puedo me siento creer. Muy culpable por vos, por Manu, pero a la vez me parece espectacular. O sea... Y sí, es... Fue tremendo. Nunca lo hubiera imaginado, o sea... No. Es una cosa de locos, es un infierno. Y bueno, está bien, boludo, ¿qué te voy a decir? Está bien, haz lo que quieras. No, no sé, boludo, perdóname. Sí. No, pero nadie es dueño de nadie, ¿no? Eso ya sé, sí. Es así. Está todo bien. Está todo bien, boludo. Quédate tranquilo. Sí, sí, de verdad. De verdad. Gracias, Nico. Boludo. Gracias. Todo bien. Sos un genio. A ver, tampoco la pagada, boludo. No, en serio, te digo, vení. ¿Qué? Un abrazo, dame. No, boludo. Oh. Bueno. Acá. ¿Eh? Ok. ¿Qué haces, Pilar? Te estaba esperando. No. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Mirá si entraba otra persona. Ay, le decía que me estaba cambiando. No, Pilar, no podés hacer esto. Está mal. Pero me quedé con ganitas de antes que no pudimos. Bueno, ya está. Se terminó. Listo, fin de esto. Ah, no, sos un vueltero, Nicolás. No, pero no puedes. No, sos un vueltero, increíble. Es increíble, no tenés palabras. Sos un tipo tremendo. Es que, para, Pilar, yo te puedo explicar. A mí... Me está pasando otra cosa. Uy. No, pero pará, te explico. Uy, ya entendí. Ya entendí todo. ¿Qué? Era obvio, Nico. Era obvio. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué cosa? Te enamoraste. Bueno. No, esto es malísimo. Era evidente que esto iba a terminar pasando. Nico, yo no sé cómo decirte esto sin lastimarte. Pero yo, Pilar, no quiero ser tu novia. Para mí esto es puramente sexual, Nico. Yo me imaginaba que vos tarde o temprano te ibas a terminar enamorando de mí. Ay. Y... Sí. Estábamos jugando con fuego. Sí. Pero yo no quiero hacerte daño. No te preocupes. No hace falta que te hagas el duro conmigo, ¿eh? No hace falta. Sí, ¿no? No. ¿Para qué? No, vení, dame un abrazo. Vos ya vas a encontrar una chica que guste mucho de vos. Ojalá. Sí. Vos sos lo más, Nico. Bueno, gracias. Rarísimo. No, pero... No. Raro bien, digo, ¿eh? No, raro mal. No, ¿por qué? No, está pésimo lo que estamos haciendo. Pará un segundo. ¿Qué? Es raro, pero porque nunca te vi de esta manera.
Sos muy linda. Sos muy linda, de verdad lo digo. Sos muy linda. Lo pienso de verdad. No sé, siempre te vi como la novia de mi amigo y como que... ¡Ay, qué horror! ¡No! ¡Ay, qué horror, Nicolás! No, es pésimo lo que estamos haciendo. Es un horror. No, no es... Oh, sí, está mal. Yo lo sé, pero pará. Pero no, no. Bueno, cortémosla acá. ¿Por ya qué? Está. No, no, cortémosla acá. No, no da. Es horrible. Estamos... No es horrible, no es horrible. Estamos acá, vos y yo, en este momento, porque lo estamos eligiendo. Bueno, sí, no sé, pero podemos elegir hacerlo. Podemos estar acá, porque estamos acá, en este momento, y podemos disfrutarlo, ya que estamos acá. ¿No? ¿Qué sentido tiene? Sí. Ya está, estamos acá. Y te quiero dar un beso. Sí. A mí también me da culpa lo de Nacho. ¡Ay, no! ¡Nicolás, no! ¡No nombres a Nacho, por favor! No, no, me siento muy culpable, perdón. No puedo. ¡Manu! ¿Manuela? No, no entiendo. Tenés que responder la misma frase para todas las preguntas. ¿Cuál es el juego? Que no te podés reír. Tenés que decir, por ejemplo, cuando era chica. Y a todas las preguntas tenés que responder cuando era chica. Ahora empiezo yo. ¿Cuándo te salió tu primer herpes? Cuando era chica. Ojo, te estás riendo. ¿Cuándo empezaste a manejar el taxi? Cuando era chica. ¿Cuándo te tocó tu papá? Cuando era chica. Tenía 8 años. Estábamos en una quinta. Me dijo que me iba a mostrar el sótano. Se bajó los pantalones y me dijo, vas a probar un nuevo gusto de helado. Mentira, boludo. Boludo, me asustaste. Perdón, perdón. ¿Qué te pasa? No sé, no está bueno todo esto. No. Oh, no sé, boludo, me gustas. Como Estás muy borracho, Nico. No, pero de verdad te digo como que... ¿Eh? La estoy pasando re mal. Y... me gusta de otra manera. No me chamulle, boludo. No es chamullo, como... Toda esa boludez que dije, los cavernícolas, todo eso, ¿no? No sé, te quiero vos sola. Para mí es un garrón. Es horrible con todo esto, pero no sé, no tengo con quién comentarlo, boluda. Es un feo. Te veo, no sé qué hacer, boluda. Re patético, perdón. No, para tranquilizarte. Ay, qué quilombo. Nico, no. Cortémosla, como nos estamos enrollando también, ¿viste? Tomemos un poco de distancia, porque también si nos empezamos a hacer la cabeza, peor, ¿entendés? Bueno, pero no. Blanqueemos lo que está pasando. ¿Eh? Hablemos con Nacho y tenemos que... No. Y sí, no da, boludo. No, Nicolás. No, es que no da, boludo. No vas a hablar con nadie. No, ese es un tema mío, en todo caso tengo que hablar yo. No, es también un tema mío, boludo. No. Sí, ¿sabes sí. qué? Deja de tomar vino. Salí, no. Que te pegue un poquito de viento en la cara y cállate la boca, de verdad, no estoy jodiendo. No vas a hablar con nadie, Nicolás. Bueno, no estoy jodiendo. Mírame a los ojos. No vas a hablar con nadie, ¿sí? Manu seguro se acuerda. Te pones en coma. Un aplauso para el asador.
Bueno, como ayer prácticamente todos nos quedamos dormidos antes de Año Nuevo y no pudimos ni ver los fuegos artificiales. Yo los vi. Fueron hermosos. Bueno, excepto Nico que los vio. A Pilar se le ocurrió que hoy, primero de enero, festejemos nuevamente Año Nuevo como corresponde. Gracias por aclarar que fue idea mía. De nada, de nada. Bueno, disfruten del asado. Yo quiero decir unas palabras. No, no, pues vamos a comer ahora. No, pero me va a llevar un momento. Esto va a ser increíble. Va a llevar un momentito nada más. Muy rápido. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por estar pasando Año Nuevo acá en mi casa, en la casa de mis abuelos. A todos los quiero de una manera particular. Bueno. No terminé. No, porque se nos va a enfriar la comida, por eso. No terminé. Nacho, mi amigo del alma con el que vivimos tantas cosas, que hoy hizo este asado, que todavía no lo probé, pero no me cabe duda que debe estar increíble. Gracias, Nico. Gracias a vos. Cata, la misteriosa, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza a Cata? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabrá? También estoy muy contento que esté acá. Bueno, mejor me voy a quedar callada. Pilar. Sí. Mi querida Pilar. Ay, Pilar, Pilar, Pilar. Tan naif o naive o como se diga. Ella en su planeta, ¿no? El planeta Pilar. Gracias, Nico. No, gracias a vos, hermosa. Te lo mereces. Belén. La nueva adquisición del grupo, ¿no? Recién salida de la concesionaria, 0 kilómetros, divina. Bueno. ¿Y Manuela? No, no hace falta, te juro. Sí, sí, hace falta. No, no, te juro que no. Manuela. ¿Qué sería de nuestra vida sin Manuela? Estaríamos todos sucios, muertos de inanición, ¿no? No, bueno, no es para tanto. Sí, sí, es para tanto. Ella tan... tan así... toda... ¡Un aplauso para el orador! Un brindis a los ojos. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Soy un forro. Te quiero mucho. Yo también te quiero, cabrón, Nico. No me digas así. Nico. ¿Por qué? Como un padre. Ay, sí, qué miedo. Como nunca te das cuenta, pero un día estás bailando como un papá y pasó el tiempo, ¿no? Por favor, avísame si estoy bailando como mi mamá. Sí. ¿Traigo un porro? No. Yo estoy muy borracho ya. Muy. ¡Flojito! Ser tu dueño.
Si esta noche una señorita que venía muy fuerte de atrás me decía tranqui, siendo coquillita, cuanto más despacio me tocas. Y yo, que no sé mentir, le dije está muy linda, pero a mí me conquistas con esa carita, te hace falta más. Fue pasando el rato, fue bajando el trago y yo seguía pensando igual. Cuanto más loquita, más histeriquita, menos, menos, menos me costas. Y yo, que aprendí a mentir, le dije anda pidiéndote un remis, porque hoy te vas solita a tu casita, la próxima será. Disfrutando el año nuevo. Metí saca, metí saca. Con esa trompetita turca. Papa Nicolau con las manos, ¿sabes cómo le debe estar succionando la vulva, mano? Pues, me gusta. Según el gráfico hoy, nos toca dormir juntos. ¿Sigue vigente el gráfico? Ayer dormimos todos en cualquier lado. Ayer no sé, solo sé que hoy, la tercera noche, nos toca dormir a nosotros dos. Bueno, bienvenida. ¿Y dónde se supone que vamos a dormir? Vos dormís en la cama, yo me tiro un colchón en el suelo. ¿Por qué dejaste de coquetear conmigo? ¿Me estás pidiendo que coquetee con vos? No te estoy pidiendo eso, te estoy preguntando por qué dejaste de coquetear conmigo. No sé. ¿Y qué onda? ¿Qué onda todo ese discurso que decías de los hombres y las embarazadas? ¿Qué tan seguro parecías? Un pijón, te imaginé. ¿Qué onda? Bueno, no sé. No debo ser un macho alfa. Un macho alfa no soy. ¿Sabes lo que te falta para ser un macho alfa, vos, boludo? Nacho es más alfa. Nacho no estaba disponible. Ah, y yo sí. Ocupado, no te veo. O sea, yo vengo a ser el reemplazo de Nacho. No seas así. Vos sos vos. Uy. Uy. ¿Estás bien? No. No estoy bien. Uy, no estoy bien. ¿Querés que te traiga un vaso de agua? No, necesito rescatarme. Si no, ¿puedes acostar acá un poquito? Un poquito de esto va a estar bien.
obvio. Yo ya me daba cuenta de antes, como, no sé, hace 3 meses atrás. Y él tiene esa actitud de no me pasa nada, no nos veamos más, como frío, duro. Pero yo soy perceptiva y me doy cuenta de las cosas. ¿Vos te das cuenta que yo soy perceptiva? Cata. Cata. ¡Cata! ¿Qué pasó, Pilar? ¿No me estabas escuchando? Estaba durmiendo. Ay, ¿hasta dónde escuchaste? Me parece que nada, nos fuimos a dormir y ahora me desperté. ¿Qué me estabas diciendo? No, nada, deja. Dale, Pilar, contame. No, nada, es una señal. ¿Una señal de qué, Pilar? Contame, dale. Que Nico está enamorado de mí. ¿Qué? Shh. Nadie sabe nada. ¿Pero es una idea tuya o ustedes volvieron a coger? Sí, antes de venir. Ah, bueno, pero eso ya lo sabía. Y acá también. ¿Acá en la isla? ¿En serio? Sí, muy en serio. Hasta mañana. Es hermoso y terrible a la vez. Es exactamente eso. Igual, debe ser horrible estar en tu lugar. Es terrible. Es lo peor que me pasó en la vida. Es lindo, por un lado, pero es muy feo. Ay, sos muy genia vos. Me encanta haberte conocido. Ay, qué dulce. En serio lo digo. Como que sos re linda y re genia. Como que entendés todo. Veo que vos ves todo, ¿entendés? Siento que me entendés, que me estás leyendo. Le voy a pedir tu mail a Manuela. Así cuando volvemos a Buenos Aires somos re amigos. Podemos ser re amigos. De verdad lo digo. Lo digo sin ninguna intención. Somos re amigos. Como que te quiero. Te estoy empezando a quererte. De verdad. Como posta, es loco, no pasa. Nos estamos mirando, nos estamos mirando. Está bueno, está bueno esto. Nico, ¿podés dormir con Nacho? Sí, obvio, obvio, obvio. Yo voy a dormir acá. ¿Qué querés? Me mandó Manuela. Ah, Nico. Pensé que era Manuela. Me pidió que durmiera con vos. ¿Qué pasó? ¿Discutieron? Le pedí un tiempo. ¿En serio? ¿Cómo un tiempo? ¿Que una semana, un mes, que es un año? No sé. Tiempo. No sé ni cuánto tiempo es, ni que... ¿verdad? No sé qué significa pedirle un tiempo a alguien, pero... le pedí un tiempo. No sé, viste el... cuando cogí con Belén, sentí algo. No es amor ni nada de eso, pero... es un poco esto que vos me dijiste el otro día. De boludear con otras minas. Conocer chicas. Todo eso. Pero no sé. No sé porque... no sé, yo a Manuela la amo. Qué sé yo... ni idea. Siento que... necesito coger mucho. ¿Vamos a dormir? ¿Sabes qué? Yo no tengo mucho sueño todavía. Estoy medio despierto, ¿viste? Voy a ir al living a hacer alguna, ¿eh? Y no sé, por ahí voy a ver el río o algo de eso, porque no estoy como... tengo como el horario cambiado, me da como sueño más tarde. Así que, nada, mañana lo charlamos, qué sé yo, boludo. Son cosas que pasan y qué se va a hacer, ¿no? Como que... nada, bueno, después yo... ahora voy. Después mañana nos vemos. Dale, te mando un beso. Nico, ¿estás bien? ¡Cata! Sí, estoy repasando la vajilla un poco, así mis abuelos después no se quejan. Pero todo bien, todo bien. Bueno, hasta mañana. Dale, hasta mañana, que descanses. Vos también. Pero sos malísima.
casa, no sé tirar, no sé sacar, no importa. No sé las reglas. ¡Chicos, miren! ¿Vamos a jugar un volei? Sí, dale, vamos. Ay. Hola. Nicolás está cogiendo a Pilar. ¿Qué? Sí. Me dijo que estuvieron. Sí, pero hace 500 años. No, acá. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y yo también estuve. ¿Con Pilar? ¿Qué vos? No, no. Con Nicolás, no con Pilar. ¿Nicolás estuvo con vos y con Pilar acá estos tres días? Uh-huh. Sí. ¡Ah! ¿Cómo hace? Voy a jugar al vóley. ¿Vos jugás con Nico y Pilar? No, no, juego con ustedes. No, dale, jugá con ellos, que si no es afano. Con razón no encontraba mis zapatillas. No, pero está todo bien, usalas. Es mi amigo, trátalo bien. Manu, ¿te pasa algo? Este es el saque ganador. Sí. 25-24, este tanto y ganamos. No, para mí era de Nicolás. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Manuela, ¿podemos hablar? No tengo ganas de hablar con vos. Es un segundo, Manuela, no te jodo más. No es tan así. En serio, Manuela, todo eso pasó antes de lo que pasó entre nosotros. Todo bien, Nico. Vos sos así. Sí, sí, ya sé, pero me está pasando otra cosa ahora. No, no me tenés que explicar nada a mí, si yo estoy haciendo lo mismo. Manuela, me gustás mucho. En serio. ¿No será que lo que te gusta de mí es que tengo novio? No, ¿cómo me va a gustar eso? Eso es malísimo, es la peor parte de todo. Con vos me pasa otra cosa, no sé. No es como con las otras chicas, que es solo coger. A vos te extraño. Estás a unos metros y te quiero tener al lado mío. Y ni siquiera es que necesito que cojamos. No, con vos quiero ver tele. Quiero... No, mentira. Quiero que cojamos, pero te quiero tener en mi casa. Quiero estar en la cocina y saber que estás en el cuarto. No sé, ¿entendés?
Si siento esto y te extraño tanto teniéndote en la misma casa, no sé cómo voy a hacer cuando no estemos juntos. Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos de verdad. ¡Hijos de puta! ¡Escóndete! ¡No! ¡Escóndete! ¿Y eso? Voy a buscar todas mis cosas porque me vuelvo. No, Manuela. No, de verdad no puedo estar un segundo más acá. Manuela, no quiero ni cruzar. Calmate un segundo. Tranquilízate. Vení para acá. Vení para acá. Vení. No los quiero cruzar. Tranquilízate. ¡No lo puedo correr! ¡Qué mina puta eres, un imbécil! ¿Cómo me va a hacer una cosa así, se apretar con la otra el pastito? Bueno, tipo como un romance, ¿qué es eso? No me parece una locura total. No puedo creer. No, Nicolás, estoy indignada. Bueno, estamos haciendo lo mismo nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. Está mal. Tranquila, tranquilízate. Sí, estamos haciendo lo mismo. De verdad. Somos unos hijos de puta todos. Bueno, qué sé yo, hijos de puta. Sí. Bueno, tranquila, no llores. No llores. Tranquila. Yo me sentía culpable, boludo. Estaba con un remordimiento. Tranquila. Ese caño no tiene nada que ver con la bomba. Sigue para abajo. Ahora vamos abajo.
Pilar, ¿dónde está mi suéter rosa? No tengo idea. ¿No lo viste vos? Helen. Sí. ¿Pero vas a viajar con Nacho? Sí. Me voy con él. Ah. Bueno. Yo pensé que te gustaba. Ay, Nico, no es por eso. Bueno, pero te estás yendo con Nacho. Sí, quiero estar con él. ¿Qué hacemos con todo esto? Ay, no me hagas esto, por favor. ¿Qué crees que haga? No sé. Entendeme, por favor. Sí, pero yo ya no sé qué más hacer. Nada. No vamos nada. Te quiero mucho. Me voy. No, no, no te vayas. Sí. Quédate acá conmigo, dale. Sí, me voy. Mejor me voy a quedar a ayudarte a limpiar. Gracias. Thank you.
¿Estás bien?